No tienes igual entre los dioses, Señor. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con vosotros. Con un corazón humilde ante Dios amor, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor. Escuchaste mi pueblo y caminaste, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor. Versículo antes del Evangelio. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Una palabra extraordinaria, la del profeta Oseas. Los amaré sin que lo merezcan. Esta sería la frase demoledora en el sentido más grande y profundo de la palabra. Este amor absolutamente gratuito de Dios. Una invitación, conviértete Israel al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Y por tanto, decid, perdona a tu pueblo, recíbelo benévolo. No nos salvará Siria, no es con contactos mundanos, sino poner la confianza en el Señor. Y por tanto, yo curaré sus extravíos. Toda una cantidad de beneficios, de gratuidad, de beneficencia de parte de Dios en favor de su pueblo si pone en él su esperanza. Pero esto es extraordinario, ¿eh? Los amaré sin que lo merezcan. Con este evangelio de este hombre que pregunta frente a una cantidad grande de mandamientos y de preceptos que hay que cumplir según la ley, este hombre tiene un interés de saber cuál es el primero, principal. El Señor Jesucristo responde directísimamente a esta pregunta. Con este escucha Israel, que los judíos rezan tres veces al día. El Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. El Señor es nuestro Dios, escucha Israel, el Señor es uno. De aquí nuestros tres veces el ángelus en nosotros. Amarás al Señor tu Dios así, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, cumplido en la cruz. Con todo tu corazón, traspasado, con toda tu mente, tu inteligencia, tu cabeza, coronado. Con todas tus fuerzas, clavado, con todo tu ser, en manos del Padre. En la no murmuración, en la aceptación del plan de Dios. Y al prójimo, en el otro, imagen del otro. El otro, imagen del otro. Y por tanto al prójimo como a ti mismo, en este amor, en esta visión teologal de todas las cosas. Y aquel hombre ante esta respuesta es un hombre que va con rectitud, no otros que van con pregunta capciosa. Maestro, sabemos que eres estupendo y que dices siempre la verdad y tú eres el mejor de los mejores. Ahora dinos por favor, y venga, ahí viene el tiro, el cañonazo, la bombarda. Pero bajo apariencias de interés, en este hombre no existe doblez. Hay un deseo de rectitud. Es verdad, muy bien maestro, tienes razón. O sea que este hombre también se entusiasma, no estás lejos del reino de Dios. Y tapa todas las boquitas de piñón, que hay tantas, que van con lo capcioso. Con la pregunta, a por él,
porque no se soporta la transparencia. Jesucristo es la transparencia, imagen de Dios, simple en la simplicidad de la verdad, su mirar, su hablar. Pero como que somos complicados, siempre a la defensiva. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Esto en lo más burdo. Y formas más sutiles de lo mismo. Por esto muchas veces está a la defensiva. Como si el Señor viene a sacarte. ¿A sacarte? ¿Qué te va a sacar? ¿Qué me va a sacar a mí? Si pienso esto es que estoy en el engaño, yo. Estoy en la mentira, yo. Si me pongo a la defensiva frente al Señor, en mí no hay verdad ni transparencia. Porque el Señor es esto. Que podamos vivir esta palabra preciosa y sea para nosotros ahí una ayuda, un estímulo en este tiempo magnífico de Cuaresma. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Para que Cristo, que en la luz, en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Roguemos al Señor. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Roguemos al Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y mi espíritu meditati sentí un ánimo contrito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad los dones que te dedicamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo,
maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la Montaña Santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste: el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en este banquete, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios.
Oremos. La acción de tu poder, Señor, penetre en nuestros cuerpos y almas para que poseamos en la plenitud de la salvación lo que en esta participación hemos recibido. Señor, mira a los fieles que imploran tu misericordia para que puedan difundir por todas partes los dones de tu amor, quienes han puesto en ti su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.